Hablar de Tlaxcala es hablar de sus tradicionales y alegres carnavales. Hola a todos, somos Rosina Betancourt y Santiago Ibarra, socios de la Delegación Tlaxcala del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil, que preside la maestra Concepción Bellonada en el periodo 2018-2021. Y como pueden ver, nos encontramos en San Pablo del Monte. San Pablo del Monte, fundado en 1824, es uno de los 60 municipios que integran el estado mexicano de Tlaxcala. Está situado en el extremo sur del territorio tlaxcalteca, junto a la frontera con el estado de Puebla, y forma parte de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala. Antiguamente era llamado Cuautotoatl, que proviene del náhuatl y significa agua de pájaro del monte. Después fue nombrado San Pablo del Monte en honor a San Pablo de Tránsito. La cabecera, San Pablo del Monte, anteriormente llamada Villa Vicente Guerrero, es la tercera ciudad más poblada del estado, pues en el censo de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, agrupó un total de 82.688 habitantes. San Pablo del Monte está integrado por 12 barrios. Cada barrio cuenta con camadas de carnaval, pero nuestro destino ya estaba escrito, pues llegamos a la camada más joven de San Pablo del Monte. Así es, a la maravilla del carnaval, la segunda camada de San Bartolomé. Los invitamos a trasladarnos a escuchar la segunda camada de San Bartolomé. Primero es agradecerles estar con nosotros en esta entrevista, una vez más viéndonos por este medio, por las circunstancias. Y de esta manera, pues, nos encontramos frente a ustedes de manera virtual, porque así lo tenemos que realizar, ya que la salud está primero, ¿no? Pues vamos a presentar, las personas que los estén viendo los conozcan. ¿Quiénes son ustedes y qué función tienen dentro de la camada, dentro de la segunda camada de San Bartolomé de San Pablo del Monte? Bueno, mi nombre es Gregorio Hueyoclipa Clalpa. Soy uno de los danzantes como charro dentro de la camada segunda de San Bartolomé. Y soy uno de los que ha iniciado esta organización. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gabriel Tepalcingo Shankan y soy pertenezco al cuadro de carnaval como basario. Llevo 11 años bailando en el carnaval en el cuadro de San Bartolomé. Mucho gusto y bienvenido a esta charla. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Goyoclipa Cali. Al igual que yo, soy un danzante. Desde los 4 años de edad salgo en el carnaval. Me gusta mucho. Soy uno de los iniciantes de la segunda camada de San Bartolomé. Y gracias. Es un gusto volver a verte. Igualmente. Cada vez más. Buenas noches. Mi nombre es Pedro Ulises Orea Hueyoclipa. Soy danzante de la segunda camada de San Bartolomé, San Pablo del Monte. Llevo tiempo con ellos. Algo una herencia grande de familia y carnaval. Y aquí con gusto también para apoyar en lo que se puede.
Pues muchísimas gracias por compartir sus vivencias, su experiencia para todos los que nos están viendo. Y pues vamos a dar inicio a esta parte un poco formal de la entrevista. Pasando a la primera pregunta. Platíquenos sobre el origen del carnaval en San Pablo del Monte. Bueno, el origen del carnaval en San Pablo del Monte pues ya tiene bastantes años. Un aproximado, bueno, yo no recuerdo porque ya desde los abuelos, mi papá y ahorita actualmente nosotros ya han estado saliendo. En el año del primer carnaval aquí en San Pablo fue más o menos en 1524 a 1525, cuando se estableció la práctica de carnaval con un sentido religioso en Tlaxcala. Esta fiesta fue aceptada por los españoles, que tenían que llevar rituales para pedir lluvias y buena cosecha para sus campos. Muy interesante lo que nos está comentando del origen de la camada, de las camadas de carnaval ahí en San Pablo del Monte. Pero hablando de los años de antigüedad que tiene, me imagino igual que la música ha evolucionado, ha tenido transformaciones. ¿Nos pueden platicar un poco de esas transformaciones que ha tenido la música? ¿Cómo empezó y ahora cómo es que la escuchamos? Contaba mucho mi abuelito. Cuando en época de carnaval, en el tiempo de carnaval, usaban lo que era el violín, la guitarra, la trompeta y el bajo. Y el bajo, nada más. Y ya ahorita en el tiempo de los años que ya ahorita evolucionaron, pues ya la música pues ya es con orquesta, que son saxofones, trompetas, la batería, el piano y la guitarra, el violín también. Sí, de hecho, la música original, los años antes, de anteriores que bailaban, era lo que era la muñeca, la primera, la segunda, la estrella, los cuatro volteados y el jarabe inglés y la marcha. Y de ahí de los años que ahorita han estado pasando, ahorita pues ya han estado evolucionando bastante. Son, por ejemplo, ahorita han estado metiendo ahorita lo que es la 5 de mayo, la dancera y el tradicional. Más que nada, aquí en San Pablo del Monte lo que piden más es lo de la muñeca y la culebra, que es que los charros se pegan con la cuarta. ¿Ya tienen mencionados los nombres de los bailes que ustedes interpretan? Pero en sí, ¿cuáles son los sones o piezas musicales existentes y cuáles se bailan actualmente? Y si existe una estructura para los sones o cada camada selecciona los que quieren interpretar. Ok. Los sones que se bailan acá en San Pablo del Monte es la muñeca, la entrada, la primera, la segunda, la dancera, la culebra, el jarabe y lo que es la salida. La salida lo conocemos como la marcha. Así es. Muy bien. ¿Y se recordarán ustedes de las primeras camadas? Porque sabemos que la segunda camada de San Bartolomé es la más nueva de ahí de San Pablo del Monte. Así es. Y las viejitas, ¿qué nos pueden decir de ellas? En mi experiencia que tengo, de las jotas, que se puede decir que son hombres vestidos de mujeres, de los años del 1985 más o menos, se bailaba lo que era la estrella, el jarabe inglés también, y lo que era los cuatro. Entonces volteados. Ahí salían hombres vestidos de mujer. Así es. Actualmente vemos que hay muchas camadas de carnaval en los barrios de San Pablo del Monte. ¿Podrían comentarnos sobre ellos, sobre esas camadas? Específicamente, como lo comenta,
somos 17 camadas en el municipio de San Pablo. Cada camada pues se diferencia por el nombre, la música, vestimento, todo eso se va con el grupo que cada camada lleve. Los gustos, las tradiciones, la música, la mayoría, o sea, son diferencias y los nombres. ¿Y cómo surgió la de ustedes? Hace rato mencioné de que es la más joven, la nueva de San Pablo del Monte. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué surgió? Platíquenos de ella. Pues esa camada surgió gracias a los primos, vecinos y amigos del barrio de acá de San Bartolomé, que año con año nos dedicábamos a apoyar a otros barrios como Tlaltepango, El Pueblo, este barrio de Jesús, y de tanto de andar de aquí para allá, pues decidimos formar la nuestra, la que es obviamente la más joven. La foto que estamos viendo aquí, ¿quiénes son? ¿Son más antiguos que ustedes? Sí, de hecho, son tíos nuestros, ya unos difuntos y otros todavía nos acompañan. La segunda camada, ¿en qué año se formó? ¿Cuándo fue la primera vez que participó en un carnaval? ¿En qué año? En el 2017. ¿Pueden compartir con la audiencia cómo es su organización? ¿Cómo eligen a los comisionados? ¿Cuánto tiempo duran en su cargo? ¿Y cuál es la función de cada uno de ellos? En el caso de nosotros, bueno, pues básicamente es que la persona le guste el carnaval. ¿Por qué? Porque si no le gusta, obviamente va a ir dejando el grupo y pues no vamos a lograr nada al final del año. Va a haber mucha desorganización y pues obviamente pues tenemos que tener a alguien que sí le guste realmente. El tiempo que dura, digamos, esta comisión de personas que son un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal, pues es aproximadamente lo que dura el año desde que inicia el carnaval. ¿Esto para qué? Para que se pueda ir organizando para el siguiente año y tener una buena organización. Las funciones pues del presidente es estar en juntas de nuestro municipio, que bueno, pues tenemos que, o tienen que reunirse para poder, cómo se va a hacer la presentación al inicio del carnaval allí dentro del municipio, en este caso en frente de la presidencia, que pasan las 17 camadas. El tesorero pues básicamente pues lleva la contabilidad, todos los gastos, entradas, salidas, y pues al final del carnaval pues tenemos que entregar un reporte de todo lo gastado. Y el secretario pues lo único que tiene que hacer es ir escribiendo lo que se va acordando dentro de ellos, y se va a comprar ropa para las muchachas, para las basarias, para los basarios, se van a comprar zapatos y llevar apuntado todos los gastos. Excelente organización deben de llevar para poder hacer una presentación así como la hemos visto nosotros ahí enfrente de la presidencia municipal. ¿Cómo es que ustedes se hacen de recursos económicos para poder tener la producción y pagarles los gastos a los participantes, en este caso a los basarios y a las doncellas o a algunos de los charros? Como nota, bueno, pues el principal recurso viene del municipio, una parte viene de la presidencia auxiliar y otra parte más la ponemos nosotros como encargados, y pues obviamente las personas que nos quieran apoyar, como son los charros, pues tienen la posibilidad de darnos un poquito más de económico. Y obviamente al salir a bailar a las calles, pues se cobra una módica cantidad para poder hacer los gastos. Así como tenemos patrocinadores, igual también el apoyo igual del gobierno y la aportación de la comisión, que es lo más importante también.
Sí, lo que sabemos es de que atrás de una presentación, atrás de ver unos vestuarios bonitos, siempre debe haber toda una organización. Sí, así es. Así es. Pues vamos ya a que nos presenten a los personajes, cómo se conforma la tamara. Aquí lo que vemos en fotos son lo que le llamamos acá nosotros las doncellas, los vasarios, que son los que hacen el cuadro en medio, lógicamente, de los charros. Son el atractivo de la tradición. De sí, así como hoy, carnaval pues, es colorido, atractivo, deslumbrante. O sea, prácticamente muchas palabras en una sola imagen. Okay. También, igual hemos visto que en las camadas, nos ha tocado presenciarlo, que participan no solamente charros, sino, por ejemplo, payasos, sí, otro tipo de personajes. ¿Este tipo de personajes tienen que solicitarle permiso a ustedes o a los presidentes de las camadas? Se puede decir que sí, porque se lleva un control para que no haya ningún conflicto, más que nada una perjudicación para nosotros como camada, y año con año traigamos más visitas, más turismo, y se lleve una buena impresión de nosotros. Bien, sabemos que actualmente pues estamos en pandemia, pero normalmente, ¿cuándo convocan para los ensayos? ¿Ensayan al mismo tiempo todos los personajes, charros, doncellas y vasarios, o ensayan por separado? Pues aquí nosotros, como segunda de San Bartolomé, primero son nuestras doncellas y nuestros vasarios, que pues año con año se van cambiando porque pues unos crecen, ya no les da poquita pena, pero vienen otros y nos piden el permiso de participar, y lógico, tienen la mejor disponibilidad y con tiempo, son ellos los primeros. Del vestuario de los charros, aquí tenemos una foto de un pequeño. ¿Qué es lo que les están poniendo? Platíquenos de su vestimenta. Bueno, ahí de la vestimenta de lo que es un charro, porta lo que es una camisa blanca, un chaleco negro, pantalón negro, una corbata, y lo que son los cueros y una cinta amarrada en las rodillas, que es lo que sujeta los cueros. Porta lo que es una capucha que varias personas conocemos como pasamontañas, y de ahí viene lo que es el plumerón y la máscara. El significado que tiene estas plumas, este plumerón, como lo acabas de mencionar. Bueno, el significado de las plumas viene como si fueran las nubes de así que están representando. Posteriormente, la banda que tiene sombrero está representando la lluvia. La capa que contiene 12 rosas por lo regular en cada manto, se le llama así, representa los 12 meses del año. Y los cueros pues simplemente son para poder protegernos de los latigazos que nos damos ahí entre chavos. Las máscaras, platíquenos de las máscaras. ¿Cuál es su material? ¿Dónde las consiguen? Es muy fácil conseguirlas, ahí las hacen en San Pablo del Monte. ¿Dónde ustedes van a obtenerlas? Las máscaras se consiguen lo que es aquí en esta Tlaxcala. Y ya en varios municipios los hacen, los fabrican, lo que son los municipios de Tlaxcala, San Cosme Mazatecolco, Papalotla, San Pablo del Monte. Las máscaras son fabricadas en madera, lo que es en fibra de vidrio y en resina. Y las máscaras pues representan lo que fue más que nada la burla de los españoles al entrar aquí al estado de Tlaxcala. Entonces el carnaval se hace a base de la burla de,
de lo que representaron ellas. La vestimenta de las doncellas es libre, cada año es diferente, ¿o hay algo establecido? Pues sí es libre, cada año se va escogiendo nuevos vestimentas, nuevos tipos, algo agradable para nosotros, para las muchachas, como lo dije hace rato, colorido, es carnaval, algo bonito. ¿Y de los basarios que nos pueden decir? Coméntenos. Pues sí, también son muchachos que hacen la función, las muchachas, las doncellas, hacen los bailables, mis compañeros de Jarabe, La Estrella, y varios bailes que se hacen, son parejas muy útiles, igual que las doncellas. El canto de la muñeca, algo que llama muchísimo la atención. ¿Por qué la muñeca en la camada? ¿Por qué la muñeca en el carnaval? Hace una alusión al nacimiento del niño Jesús. Es entonado con ese hecho festejo, a pesar de un canto religioso. Se canta la muñeca, anteriormente era cantada a la imagen del niño Dios, como era esperarse. Pero los católicos lo veían mal. Tomar esa presentación del nacimiento de niño Dios como baile, por eso es que se cambió de la religión para que se exprese en una muñeca, se podría decir así. Nos llama la atención cuando los charros se pegan con la cuarta en las pantorrillas. ¿Nos podrían explicar ese significado? ¿Por qué los golpes en las pantorrillas? ¿Por qué la acción de chicotearse o de darse por el látigo? La situación de la cuarta es una representación de los relámpagos que van trayendo las nubes para ya empezar a... Entonces esta cuarta representa los rayos y pues el alusivo de darse en las pantorrillas ya es un poquito más el gusto de cada uno de nosotros. Antes o anteriormente más bien no se pegaban en las piernas. Esa actividad pues ya es gusto de cada uno. En muchas presentaciones, hasta invitaciones que han tenido fuera de San Pablo del Monte, así como también una vez ustedes nos invitaron para ver cómo hacían un intercambio con la camada de... ¿Cómo es que surgen estas invitaciones entre ustedes? El poder ir a otras poblaciones, ¿fueron a otra población en donde
creo que es un evento de la fraternidad, en donde compartieron con otro tipo de expresiones de carnaval de otros municipios del estado de Tlaxcala. Y hasta hubo invitados de otros países. Es correcto. Bueno, mire, esas invitaciones nos llenan de orgullo porque, bueno, pues básicamente aquí en San Pablo, creo que nadie había salido así como nosotros. La primera invitación salir de aquí de San Pablo fue por parte de ustedes y les agradezco esa invitación que nos llevaron a Totolac, ¿fue? Así es. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues fue una gran experiencia, muy bonita. Creo que pues al convivir con otros bailables del mismo estado, pues vemos que realmente pues no es el único carnaval aquí en San Pablo de charros, sino que hay diferentes formas de vestimentas, de payasos o huehues. Estas invitaciones, bueno, pues básicamente se fueron conociendo a través de esta aplicación Facebook. Entonces, la invitación a Yauquemecan fue por parte de una señorita que, bueno, pues creo que es algo de la delegación de allá de ese municipio. Vio los videos y pues básicamente pues dijo, esta camada va con nosotros. Entonces es así como van surgiendo las invitaciones. La invitación de San Cosme básicamente pues es porque nosotros anteriormente salíamos también con ellos antes de que se formara esta camada, la segunda de San Bartolomé. Entonces somos grandes amigos. Y así van haciendo amigos de todo el estado, de toda la república. ¿Y por qué no? Es una invitación por parte de la delegación Tlaxcala al foro Tlaxcala y sus carnavales. ¿Qué les dejó la experiencia? Pues como anteriormente comentaba aquí mi compañero, más que nada conocer otro poquito de otras culturas, porque de alguna u otra manera son cosas diferentes, cosas distintas, cambian algunas cosas. Entonces, pues siempre es bueno aprender cosas nuevas. Y la experiencia pues de salir a conocer a lo mejor otro municipio, otro estado, pues también es una experiencia bonita. Y bueno, las veces que hemos salido, soy uno de los que siempre está ahí presente y es bonito. Por último, ¿qué mensaje les pueden enviar ustedes a toda su audiencia y en especial a los jóvenes que les están escuchando? Bueno, el mensaje que les podemos dar es pues que sigan las tradiciones, lo que es la tradición, la cultura del estado de Tlaxcala, en lo que es el carnaval, en todos los municipios, porque es una alegría, una emoción, un colorido, es, o sea, unos bailes, bueno, más que nada que les gusten a las generaciones que vienen ahorita, por ejemplo, tanto como las mujeres como los hombres que salen en el cuadro que es la cuadrilla de carnaval, que les guste esa pasión, que lo tengan en el corazón de nuestros antepasados, que son nuestros abuelos y las generaciones atrás, y y la música que es emocionante, es alegre, es algo impresionante, pues. Es alegría, emoción, cultura, tradición, lo que tenemos nosotros acá en Tlaxcala. Y más que nada en San Pablo de Monte, que es la segunda camada del barrio de San Bartolomé. Pues, nuevamente quedamos muy agradecidos con ustedes. Es que se nota ese cariño, esa pasión, como lo dices, ¿no? Ese amor por lo que están haciendo, por conservar lo de sus antepasados. Ahí nosotros nos hemos dado cuenta de que hay niños que están bailando, pequeñitos que también se meten y están ya pues retomando la tradición de ustedes. Pues vuelvo a decirles, muy agradecidos como siempre, ustedes nos han abierto la puerta de su casa y eso a nosotros nos llena, a nosotros nos encantan las tradiciones de México. Señor Ulises, señor Gregorio, señor Fernando, joven Fernando, señor Gabriel y también al señor Adrián. Gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De esta forma, gracias. Pues esta charla
No sin antes agradecerle la gentileza que han tenido todos y cada uno de ustedes, de los integrantes de la segunda camada del barrio San Bartolomé, en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Muchas gracias, amigos. Y los vamos a dejar con la presentación de un pequeño video, obviamente, de la segunda camada de San Bartolomé. Thank you.
Segunda camada del barrio de San Bartolomé.